Acta de apertura de sobre de la licitación pública número 002/2016, convocada por decreto número 052/16 MCE. Expediente número 1234/15. En la localidad de Colonia Elía, departamento Uruguay, provincia de Entre Ríos, siendo las 11 horas del día 1 de agosto de 2016, se encuentran presentes en la oficina del intendente municipal el intendente municipal, señor Ramón Barrera, el secretario de Gobierno, doctor Guillermo Grandi, el secretario de Obras Públicas, señor Ricardo Migueles, el ingeniero Darío Paniza y la arquitecta Vanessa Cortina, en carácter de asesores técnicos del municipio, el encargado de compras, señor Gabriel Barbará, y los concejales Romina Migueles y Ariana Don. Y los señores Julia Retamal, en representación de la firma Retamal SRL, Valeria Fernández, en representación de la firma Euler Construcciones, Fabián Godoy, en representación de la firma Constructora Godoy SRL, y Jorge Hassan, en representación de la firma Cooperativa de Trabajo Río Itapé Limitada, a fin de realizar la apertura de sobres de la licitación pública número 002/2016, convocada para la construcción del piso del salón de usos múltiples Zoom, el cual abarca una superficie total de 714,66 metros cuadrados. A continuación, se procede a numerar los sobres presentados en forma correlativa, a saber. Sobre número 1, correspondiente a la firma Constructora Godoy, contiene una carta de presentación, un contrato social, un comprobante de adquisición del pliego, una póliza de caución, una constancia de inscripción en AFIP, una constancia de inscripción en ATER, una copia del pliego de condiciones particulares. Un segundo sobre con una oferta económica por el ítem A, materiales y mano de obra, por la suma total de pesos 469.200. Presentación total de la oferta en 23 hojas. Sobre número 2, correspondiente a la firma Euler Construcciones, contiene una nota de presentación conteniendo una propuesta económica por el ítem A, materiales y mano de obra, por la suma total de 479.246 pesos con 20 centavos. Un listado de materiales que proveerá el contratista, un comprobante de adquisición del pliego, un pagaré por la suma de 4.702 pesos con 40 centavos a favor del municipio de Colonia Elía en concepto de garantía de oferta, y una copia del pliego de condiciones particulares. ¿Presentación? Sí. ¿Cuatro es el monto? ¿470? 470.246,20. Presentación de la oferta en 10 hojas. Sobre número 3, correspondiente a la firma Cooperativa de Trabajo Río Itapé Limitada, contiene una nota de presentación conteniendo una propuesta económica por el ítem A, materiales y mano de obra, por la suma total de 498.656 pesos. Detalles técnicos: una constancia de inscripción en la AFIP, fotocopia de DNI del señor Jorge Hassan, representante de la firma, una constancia libre de deuda de ATER, una copia de la resolución número 4675/13 de aprobación de la cooperativa, la suma en efectivo de 1.250 pesos en concepto de garantía de oferta. Presentación de la oferta en 15 hojas. Sobre número 4, correspondiente a la firma Gastón G. Elena, contiene una nota de presentación, un comprobante de adquisición del pliego, un certificado de capacidad anual de contratación, una póliza de caución, una constancia de inscripción en AFIP, una constancia de inscripción en ATER, un certificado de libre deuda de ATER, un certificado fiscal para contratar de AFIP, un certificado del Instituto de Estadísticas y Registros de la Construcción, antecedentes de obras, una designación del representante técnico y responsable de higiene y seguridad, un plan de trabajo, curvas de inversiones, un compromiso de mantenimiento de oferta por 30 días, una copia del pliego de condiciones particulares. Un segundo sobre con una oferta económica por el ítem A, materiales y mano de obra, por la suma total de 492.432 pesos con 19 centavos. Presentación de la oferta en 36 hojas. Y sobre número 5, correspondiente a la firma Retamal SRL, contiene un recibo de adquisición del pliego, un pagaré por la suma de 5.100 pesos a favor del municipio de Colonia Elía en concepto de garantía de oferta, una nota de presentación, un certificado de capacidad de contratación anual, declaración jurada de constitución de domicilio, designación de representante técnico, designación de responsable de seguridad e higiene, una propuesta económica por el ítem A, materiales y mano de obra, por la suma total de 499.043 pesos con 31 centavos.
una copia del pliego de condiciones particulares, un plan de trabajos, una planilla de cómputos y presupuesto, análisis de precio, presentación de la oferta en 25 hojas. Acto seguido, el señor secretario de gobierno pregunta a los presentes si quieren agregar o dejar constancia de inquietudes en la presente acta, a lo cual el representante de la firma constructora Godoy manifiesta que en los sobres número 2, número 3 y número 5 respectivamente indican el precio de la oferta, dando indicio a la misma, no adjuntándose a la ley de obras públicas, lo que sería causal de rechazo automático. Como así también los sobres número 2 y número 3 no cumplen con la garantía de oferta, por lo que no siendo para más, se labra la presente que es firmada al pie por los comparecientes, finalizando el acto siendo las 11:50 horas del día y fecha subindicada.